Buenas noches, amigos. Yo soy Alberto Tico Buenfil y estoy transmitiendo desde Chetumal, Quintana Roo, México. Hoy que terminan actividades de las fiestas patrias, hoy fue el desfile. Así que algunos crudos, algunos desveladones, pero bueno, aquí estamos. Y qué gusto de saludarles. Hoy en especial quiero dedicar esta sesión, este programa, a mi grupo de generación 80-83 de la Secundaria Federal, el Grupo F, el formidable, fantástico Grupo F del que pertenecí y del que me siento muy, muy, muy orgulloso. Y que a todos esos chicos y chicas ochenteros de esa, de ese salón, que más que un salón fue un pleno de convivencias, de esfuerzos, de sacrificios, de amores, de desamores, de ese despertar a la pubertad, a la adolescencia, de ese choque de emociones que da pasar de la primaria a la secundaria, de esa fabulosa secu, de los maestros, de los prefectos, de los talleres, de las empanadas, qué sé yo, de tantas cosas que compartimos. Vamos a pasar un ratito escuchando algunas rolas precisamente de los ochentas. Y se los quiero dedicar a todos esos niños y niñas de los ochentas, de ese grupo maravilloso, que estamos en pláticas para acordar una reunión que seguramente será emotiva. Mientras tanto sucede esa reunión y mientras nos ponemos de acuerdo, yo les quiero dejar estas canciones. Y en especial le quiero dejar a esa niña que nunca pude decirle jamás que era la niña de mis ojos y que está ahí en ese grupo de generación, pero que dentro de mis recuerdos vivirá, y vivirá ese niño también tímido que nunca pudo decirle que jamás pude mirarle a los ojos. Para ella y para mis amigos, para ella en especial, pero para todas las chicas y chicos de la generación 80-83, les voy a dejar una de esta canción que se llama Mi Chica Ideal. La cantó Tino de Parchís y era la canción que siempre me recordaba a esta niña. En fin, ya no quiero abundar más porque la verdad que sí me voy a poner a llorar, así que vamos a ponerla, vamos a buscarla aquí en mi buscador, que ya la tengo cargada. Y la verdad que qué buenos recuerdos, qué bonita época, qué limpia, la timidez, el sonrojarse, es maravilloso, eso es algo con lo que seguramente pues todos pasamos, bueno, algunos más abusados, ¿eh? Vamos a escuchar esta canción que me llena de emoción hasta las lágrimas. Mi Chica Ideal, con Tino de Parchís, para esa niña que nunca le pude decir, jamás nunca le pude decir nada, ni poderla mirar a los ojos. Pero ojalá y entre de las chicas la escuchen y todas sientan que es
que ellas son también las chicas ideal de algún chico. Vamos a escucharla. Bueno, ahí está, ella es mi chica ideal, de Tino de Parchís, todo un ídolo de esa generación de los 80-83, y que para mí era mi ídolo, y esta canción, pues, era mi favorita, con la que idealizaba yo a esa chica ideal, que nunca le pude decir que era mi ideal, pero bueno, así son las cosas, así es la vida. No nos pongamos tristes, al contrario, esta edad nos debe de dar la madurez. Así que vamos con otra canción. Es Alphaville y se llama Forever Young. Y vamos a escucharla, dedicada a todos mis amigos de esta generación del 80-83 de la Escuela Secundaria Federal Adolfo López Mateos, el formidable, el fantástico Grupo F. A todas mis amigas y mis amigos, Alphaville. Thank you.
Raising up.